Hola, bienvenidos a los encuentros para la biodiversidad Fundación Acuae. En esta ocasión nos vamos a ir a Alicante, nos vamos a un municipio que es Elche, que es todo un ejemplo de lo que puede hacer un municipio por la biodiversidad, por los ecosistemas, por la conservación de la naturaleza, por la sostenibilidad, que es lo que estamos aprendiendo aquí, cómo podemos las personas no trabajar tanto en contra de la naturaleza como hemos hecho hasta ahora, sino iniciar una nueva senda, un nuevo camino de biodiversidad, de sostenibilidad, gracias a nuestro trabajo, al trabajo de muchas personas que están en ello cada día. Hoy tenemos la suerte de contar con dos de ellas y vamos a hablar de un lugar que es un lugar que va a ser ejemplo para muchos otros lugares y esperemos que inspiración para iniciar este nuevo camino. Vamos a hablar del Clot de Galvany, que es un paraje municipal de Elche, y tenemos la suerte de contar hoy con, para empezar, Víctor Sánchez, que es licenciado en Ciencias Ambientales y monitor del Clot de Galvany. Bienvenido a Encuentros para la Biodiversidad Fundación Acuae, Víctor. Hola, Mónica, y encantado de participar en estos encuentros. También tenemos la suerte de contar con el director conservador de este paraje municipal, que tiene una historia muy curiosa que contar y que yo espero que nos la relate porque me ha entusiasmado. Estamos hablando de Juan Carlos Aranda López, director conservador de este paraje municipal del Clot de Galvany. Bienvenido, Juan Carlos. Hola, hola Mónica, bienvenida. Y yo creo que vamos a empezar por esa historia porque nos pone en contexto de dónde estamos. Y no solo de dónde estamos, sino del tiempo en el que estuvimos. Mm. Un tiempo en el que la presión urbanística de los años 60, 70, destruyó muchísimos ecosistemas para siempre. Pero como siempre hay un trozo del paraíso que no se ha destruido, incluso destruido, podemos recuperarlo porque tenemos capacidad para ello. Este es un ejemplo de eso, de un trozo del paraíso que hoy día se puede contemplar gracias al trabajo de muchas personas. Cuéntanos, Juan Carlos, cómo fue esta historia, dónde empezó y cómo ha sido hasta llegar hasta hoy. Sí, bueno, la historia lamentablemente es la historia de otros muchos humedales del litoral español. Y como todas esas historias empieza por una constructora que puso sus ojos a final de los 70 en el Clot, en las charcas del Clot, por su posición estratégica junto al litoral, y inició un proyecto de desecación, desecó, destruyó el humedal por completo con la intención de hacer una macrourbanización, una marina. E incluso el proyecto contemplaba hacer un canal navegable desde la playa del Carabasí hasta el interior de la charca, ¿no? Afortunadamente, ya en aquel entonces yo militaba en un grupo ecologista que estábamos observando el humedal, nos interesaba, detectamos estos movimientos de tierra y estas obras de drenaje, lo denunciamos públicamente ya al ayuntamiento y, casualidad de la vida, tropezamos afortunadamente con, primero, una presión social tremenda que se generó en torno a este problema. Y después con que el ayuntamiento del Chellán en aquel entonces se mostró receptivo a intervenir en el tema y poner solución. Para empezar, se descubrió que la urbanizadora había empezado sin ningún tipo de licencia de obras, con lo cual detuvieron las obras antes de que concluyera. Aunque tarde para el humedal porque ya había sido destruido, pero al menos no se concluyó la urbanización. Y a partir de ahí se inicia una larga historia en la que la presión social y el buen hacer del ayuntamiento, del Elche, hay que decirlo, de la administración local, acabó por, una, hacerse con la propiedad de los terrenos y, dos, encargar un proyecto en el que yo afortunadamente participé, un proyecto para regenerar el humedal, recuperarlo, que con el paso del tiempo, sobre todo a partir del 96, se ejecutó ese proyecto hasta el día de hoy. Bueno, no he dicho que tú eres biólogo, está claro que eso también pues, influyó mucho.
en esa pasión que pusiste, digamos, en la defensa de estos ecosistemas. Aunque no tengamos la oportunidad de ir, yo he mirado por Google Earth y realmente se puede contemplar este milagro, ¿no? La verdad que me emocionó verlo, porque siempre pensamos que estas cosas nos van a arrollar, que va a ser imposible pararlas. Vemos que son las personas, además, las que con su voluntad y su pasión y esa de creer que realmente podemos conservar la naturaleza, ha hecho que cuando miras por Google Earth tú puedas ver que ahí realmente tenemos, Víctor, ¿verdad?, muchísimos ecosistemas, muchísima biodiversidad en un espacio que no es muy grande, ¿no? Porque creo que son 360 hectáreas, puede ser este espacio. Cuéntanos, sí, Víctor. Exactamente, aproximadamente 370 hectáreas. El Clos de Galvany, como solemos decir, es un oasis de biodiversidad rodeado de urbanizaciones. Como comentabas, una de las características del Clos de Galvany es la gran diversidad de ecosistemas que conforman este espacio. Desde los fondos marinos, las playas, las dunas, todas las terrazas, antiguas terrazas de cultivo, tenemos montes, tenemos lomas, tenemos saladar y cómo no, las zonas húmedas, las zonas de charcas, que es donde mayor concentración de biodiversidad vamos a poder encontrar incluso. Al final, en cada uno de estos ecosistemas vamos a encontrar unas especies de flora y de fauna característicos adaptados a este medio y muy particulares porque al formar parte de un humedal litoral forman parte de un ecosistema muy peculiar, con unas condiciones y unas características muy especiales. Entonces va a ser toda una especie de una variedad de fauna y sobre todo de flora muy especial y muy, muy curioso y muy peculiar, sí, muy interesante. Es curioso cómo sobreviven especies que ya no hay en el litoral. Claro, vosotros tenéis ahí un museo botánico, por ejemplo, con el limonium, ¿no? Y tenéis también nenúfar blanco, creo. Bueno, palabras que ya solamente, o sea, pronunciarlas, pues te emociona que aún quede en el litoral estas plantas, ¿no? Pero también, Juan Carlos, se puede hablar de aves que en Europa, por ejemplo, están al borde de la extinción porque están en peligro crítico y que este año ha sido un gran éxito, por ejemplo, la cerceta pardilla, ¿no? ¿Cuántas parejas han criado este año? Que tengáis constancia. Sí, sí, efectivamente, el paraje, una de sus joyas, de las muchas que tiene, como ha dicho Víctor, es la parte del humedal. Tenemos una buena representación de flora y fauna acuática y afortunadamente somos un lugar de reproducción de la cerceta pardilla, de los pocos que hay en Europa. De hecho, la población europea se centra aquí en España y básicamente dos núcleos reproductores, uno en Andalucía, en Doñana, y otro aquí, en Elche. Y el club, a pesar de su tamaño, acoge una buena población. Participamos desde hace tiempo en proyectos internacionales, en proyectos europeos, para intentar sacar a la pardilla de esta situación tan crítica. Y gracias a esos esfuerzos, con un proyecto LIFE, en el que nosotros participamos y que lidera la Administración española, hemos hecho actividades de refuerzo de la población autóctona silvestre con ejemplares criados en cautividad. Y ese esfuerzo ha tenido su respuesta, por ejemplo, este año, en que hemos batido un récord de reproducción de cerceta pardilla. Teníamos hasta ahora un récord histórico de 7 parejas y este año hemos alcanzado las 13. Las 13 en las que tengamos constancia, con éxito reproductor, con pollos. Claro, dicho así, y para quien no conozca un poco el tema, puede decir, bueno, 13 parejas, ¿no? ¿Qué número más pobre, ¿no? Pero claro, hay que situar este número en el contexto de la situación crítica en la que está esta especie, en la que está rayando la desaparición, hasta el punto que, como hemos dicho, ha pasado de estar en peligro de extinción a estar en estado crítico. En España solo hay 7 especies en estado crítico. Entre ellas la cerceta pardilla, otra es el lince, por ejemplo, el lince ibérico, ¿no? Pero la cerceta pardilla es una de ellas. Y 13 parejas es un número estupendo. La verdad es que es un número para estar contentos y orgullosos. Y eso lo que está denotando es una recuperación del hábitat, del ecosistema, porque además sobre un ecosistema que se recuperó, ¿no? O sea, esa recuperación se ha logrado hacer también con la cooperación del,
del Ayuntamiento con Aguas de Elche, también hay que decirlo. Estamos en la Fundación Acuae, que ha estado también trabajando para esta recuperación. Y eso es lo que muchas veces es lo que tú decías. Yo me encuentro con personas que me dicen, pero bueno, ¿qué importa un gusano o qué importa esta planta carnívora diminuta? Pues es que eso nos está hablando de un hábitat. Lo que importa es el hábitat, o sea, esa especie lo que te está dando es la importancia que tiene alrededor ese hábitat que es único y que si desaparece es fundamental para nuestra supervivencia, aunque en ese momento las personas dicen, bueno, qué tontería esta especie. Bueno, pues es como esa, alguien lo comparaba con la tachuela que se quita de un avión y el avión se cae, ¿no? O sea, esos tornillos que parece que no sirven para nada y resulta que el plano pues desaparece y el avión se estrella si nosotros quitamos esos tornillos que parece que no sirven para nada. Estas especies son especies clave para la supervivencia de un ecosistema y no estamos hablando solo de la cerceta pardilla, sino lo que implica, ¿verdad?, todo a su alrededor. Víctor, además, me comentó la importancia que estáis haciendo para la divulgación de todo esto, ¿no? Para precisamente revertir esa sensación de que las especies no son importantes con un concurso de fotografía. ¿Es así, verdad, Víctor? Sí, anualmente llevamos a cabo un concurso de fotografía que tiene mucha aceptación y, como comentábamos, estamos, bueno, el Clot de Galvain, aparte del gran valor de biodiversidad y natural que tiene, es como si fuese un aula abierta para toda la ciudadanía y para toda la gente que viene a visitarnos, porque tenemos un programa muy extenso de actividades para dar a conocer y sobre todo para que la gente tome como parte suya el Clot de Galvain, porque lo que queremos es que la ciudadanía tome como suyo el Clot de Galvain y lo proteja y lo tome en consideración como lo tomamos los que realmente conocemos los valores que tiene. Entonces sí, ya sea a través de concursos fotográficos o un montón de actividades que tenemos a lo largo del año, intentamos llegar a toda esta gente. Como comentábamos, son más de 5.000 personas las que hacen actividades con nosotros anualmente, sin contar el resto de gente que nos visita, aunque no forme parte de estas actividades. ¿Qué es lo que más les sorprende cuando os visitan? Pues es sorprendente, pero aún a día de hoy hay gente que visita por primera vez el Clot de Galvain viviendo a poquitos kilómetros. Y sobre todo el poder encontrar esas láminas de agua, encontrar esa biodiversidad, esas aves pasándoles por alrededor, ese olvidarte del ruido de la ciudad, poder estar escuchando esa naturaleza. Sobre todo eso, el poder desconectar un poco de la ciudad y el Clot de Galvain, otra de las características que tiene es que mucha gente no necesita ni coger el coche para llegar a un espacio natural protegido, sino que dando un pequeño paseíto puede llegar y encontrarse rodeado de vegetación y de fauna autóctona y protegida, desde luego. Juan Carlos, este paraje, ¿qué sentiste el día que se declaró precisamente espacio natural protegido? Bueno, después de tanta lucha. Sí, sí, sí. Fue un punto de inflexión importante, ¿eh? Yo lo vi como un reconocimiento. Yo lo vi como un reconocimiento a todo el trabajo que se había estado realizando hasta entonces. Como he dicho, ya después del desastre del final de los 70, en el 78 en concreto, en la década de los 80, al final de los 80, el ayuntamiento llegó a adquirir los terrenos y en el 91-92 nos encargó un equipo de biólogos la redacción del proyecto de recuperación. En el 96 empiezo yo a trabajar como funcionario en el ayuntamiento y mi primer encargo fue hacer realidad ese proyecto de recuperación, ¿no? O sea que desde el 96 se está trabajando sobre el terreno para recuperar algo que fue absolutamente borrado del mapa, un humedal que fue borrado del mapa. Cuando en el 2005 por fin conseguimos que se reconozca el valor ambiental del paraje, pues lo viví como un reconocimiento a todo ese trabajo de tantos años, ¿eh?, de preocupaciones, de sinsabores,
Y ese esfuerzo que desde el 96 se estaba plasmando sobre el terreno en intentar revertir todo lo que hicieron para destruir la humedad, ¿no? O sea que lo viví con mucha emoción, sí. ¿Y tú crees, o sea, tú pensaste cuando lo viste destruido que ibais a ser capaces de llegar hasta el día de hoy? ¿O realmente esto ha superado un poco tus expectativas? Porque Sí, es que realmente partir de un espacio que ha sido destruido y llevarlo hasta donde lo habéis llevado, o sea, la naturaleza realmente responde, ¿verdad? O sea, cuando trabajamos con ella, es como que nos reconoce, o sea, a ti te reconoció, o sea, tú me estás diciendo, me sentí reconocido, supongo que sí. Muy emocionado también, pero es también como si la naturaleza te lo reconociera porque está ayudándoos a esta recuperación, ¿no? Ese es el camino quizá al final más fácil cuando trabajamos con la naturaleza, Sí. no contra ella. Claro, yo debo decir que después de estar visitando el humedal en los 70 y viéndolo como era originalmente, cuando vi esa cantidad de máquinas y camiones instalando drenajes, pozos de drenajes, tuberías de drenaje, moviendo tierras, la verdad es que lo vi como perdido. O sea, dije, uno más que va a engrosar la triste historia de humedales desaparecidos, ¿no? Lo cual no me impidió el hacer el intento. E, insisto, me llevé una sorpresa, porque la verdad es que de un principio vi receptivo a los responsables municipales. Y de hecho, como prueba de ello es, bueno, lo que es actualmente el paraje, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Pues quiere quedarse por vencido, ¿eh? Porque igual que el hombre destruye, tiene capacidad, esa capacidad destructora tremenda, la verdad es que también tenemos la capacidad, ¿eh?, para revertir nuestros propios destrozos. Y después, afortunadamente, la naturaleza parece que no nos guarda rencor, ¿eh?, y responde muy bien, ¿eh? La verdad es que y responde por encima de las expectativas. Quiero decir, como tú decías, yo la verdad es que en aquel entonces lo daba por perdido. Y cuando por fin en el 96 empecé a trabajar en su recuperación, dije, bueno, vamos a intentarlo, vamos a ver hasta dónde llegamos, si recuperamos el humedal y aquí vuelven a crecer unos cuantos patos, pues bien está, ¿no? Y la realidad ha superado a mis mejores expectativas, ¿eh? La ha superado afortunadamente y de hecho espero que siga dándome todavía muchas buenas noticias en el futuro. Seguro que sí. ¿Cuál es la mejor época? Os voy a preguntar a los dos, a vuestro modo de ver, para visitar, o la que más os gusta a vosotros para visitar el Clot de Galván. Víctor, ¿empiezas? Desde mi punto de vista, el Clot de Galván hay que visitarlo al menos una vez por estación. El Clot de Galván es muy dinámico, como ya sabes, es un humedal litoral. De manera natural debería de existir una desecación, pero a día de hoy, gracias a los aportes de agua y a la colaboración con Aigües d'Elx, tenemos una lámina durante todo el año que beneficia a toda la fauna para que pueda desarrollar sus ciclos biológicos y demás. Pero yo animo al menos una vez en invierno y otra vez en primavera, para poder disfrutar de todas las aves invernantes que se concentran en el Clot de Galván, y luego en primavera para poder disfrutar de toda la época reproductiva, para poder disfrutar de todos los pollitos y disfrutar de la naturaleza en su estado más explosivo y más bonito quizás, ¿vale? Yo coincido con Víctor, ¿eh? Porque el Clot, precisamente a que tiene esa gran diversidad de ambientes y a que tiene agua, es un punto singular en el paisaje. El paisaje mediterráneo, que tenemos un arbolado perennifolio, no son estos bosques del norte que tienen esos colores otoñales tan espectaculares. En ese sentido es bastante homogéneo, pero en el Clot, al haber agua, tiene una vida especial. Es decir, en el Clot es un espacio donde tú puedes ver el paso de las estaciones, además de una forma muy marcada. Y por eso es interesante al menos una vez por estación, porque el paisaje cambia el paisaje vegetal, cambia la fauna, que es posible observar. Aún así, por concretar más, y porque todo el mundo igual, sobre todo si no son de Elche, pues no van a poder quizás visitar con esa frecuencia. Por supuesto, abril, otoño, quizás, por la diversidad de especies, de aves sobre todo, son épocas especialmente interesantes para visitar el club.
Perfecto, pues así lo haremos porque realmente esto es un ejemplo. O sea, hemos visto aquí en estos encuentros para la biodiversidad muchas actuaciones, muchas intervenciones en positivo para la biodiversidad, para la sostenibilidad, pero esta es realmente importante porque si alguien quiere ver cómo era la costa española en el Levante, en toda la zona de Alicante, antes de todo el desarrollo urbanístico, aquí se puede ver, o sea, esto es un viaje en el tiempo, es un viaje hacia el paraíso, hacia ese pedazo del paraíso que queda, porque siempre yo digo que el paraíso está hecho trizas, pero quedan trizas y esta es una de ellas, que además está recuperándose con estos datos que tenemos nuevos de la cerceta pardilla, una de las especies en estado crítico, a un paso de la extinción, y que aquí, sin embargo, se está recuperando. Es decir, que hay una respuesta y si queremos ver un espacio como era una playa mirando hacia atrás y no ver hormigón, aquí lo tenemos porque está el sistema dunar, está la playa, está el humedal, está el bosque también, ¿no? Mediterráneo. Es decir, que tenemos toda la serie, todos los colores, todas las sensaciones que podía tener una persona cuando no había nada y había todo, ¿no? Es un ejemplo cómo en un espacio tan pequeño, podemos decir desde el punto de vista de territorio, se puede ser tan rico, ¿no? Y eso ha traído, va a traer muchísima riqueza a ese municipio que ha sabido verlo, que es el municipio de Elche, que también va a todo nuestro reconocimiento porque los paisajes no los conforma ya la naturaleza, sino la política. Los políticos que toman decisiones son las decisiones humanas las que conforman lo que luego vemos o lo que nos queda o lo que dejamos. Yo, si fuera Juan Carlos, estaría, no sé si tendrás hijos, nietos, estarán muy orgullosos de tu trabajo, de tu quehacer, cuando te enfrentaste a algo que parecía imposible y hoy tiene un resultado. Y también Víctor, con su labor de divulgación, que es la manera tan importante que la divulgación siempre se ha visto cuando, bueno, nosotros somos biólogos, Juan Carlos es licenciado en ciencias ambientales, siempre se dice que es como una María, ¿no? Parece que cuando te dedicas a divulgación es que no tienes otra cosa que hacer. Sin embargo, es quizá la labor más importante que hay, porque es la que luego hace que los políticos tomen decisiones adecuadas y correctas por la presión de las personas que se han formado allí, tanto los niños que van, que luego forman a los padres, como los propios padres que se dan cuenta y que asisten a la importancia de la conservación y la importancia de esas especies que parece que no valen para nada y que tenemos que proteger. Si queréis añadir algo más, alguna anécdota, estáis a tiempo. Juan Carlos, Víctor, algo que os apetezca destacar antes del cierre. Bueno, mira, al hilo de esto último que has dicho y que has mencionado también en algún otro momento, de la importancia que tienen todos los elementos de la naturaleza, hasta el más humilde de los gusanitos, es realmente sorprendente. Nosotros, entre las actividades de divulgación que hacemos en el paraje, hacemos talleres prácticos para introducir a personas, a las familias, en el conocimiento de algunos aspectos de la fauna y la flora del paraje, ¿no? Y, por ejemplo, los hacemos de aves, los hacemos de mamíferos, los hacemos de reptiles, pero lo hemos hecho también sobre arañas, ¿no? Que es un grupo que despierta muchas fobias, ¿no? O sobre todo tipo de fauna, de insectos. Y es sorprendente cómo la gente reacciona cuando conoce de cerca a este tipo, a esta parte es menos conocida o quizás en principio menos grata, ¿no? La gente araña, pues, qué cosa más fea. Y cómo reconocen lo hermoso que puede ser una araña, ¿no? Y sobre todo cómo reconocen lo útil y lo importante que es una araña para que el ecosistema, para que el planeta siga funcionando, ¿no? Y es muy satisfactorio cuando vemos a la gente acudir, ¿no? Diciendo, vamos a ver de qué me hablan esta gente, y empezamos a hablar de las arañitas, de las libélulas, de los sapos, y cómo funcionan y qué es lo que hacen, y cómo salen, ¿no? De estos talleres, ¿no? Es que se ve mejor cuando se sabe nombrar. Entonces, si sí, tú sabes nombrar una araña, para empezar ya le pierdes un poco el miedo, porque ya la conoces. Y es verdad que vamos con poca
Si no conoces las especies, ves menos. Es importante por eso estos talleres y estos paseos de reconocimiento. Y Víctor, ¿tú qué nos quieres destacar por último? ¿Con qué te gustaría cerrar? Quería hacer una anotación porque nosotros en nuestro programa de divulgación también tocamos un punto del que no hemos hablado hoy, pero que también tendría relación con lo que tú has dicho de que el Clos de Galvany podemos echar la vista atrás y conocer lo que era el litoral antes de la construcción. También tenemos actividades en las que hablamos sobre la historia del Clos de Galvany y el patrimonio cultural e histórico del Clos de Galvany. El Clos de Galvany, aparte de su belleza y por su biodiversidad, también podemos encontrar un asentamiento ibero-romano del siglo I y todo un sistema de búnkers de la Guerra Civil Española, de los mejor conservados, diría yo, los cuales también vamos compaginando la educación ambiental con la interpretación del territorio y de los antiguos usos del paraje. Bien, es que es verdad que la naturaleza y los restos arqueológicos o de interés cultural suelen estar unidos. O sea, es realmente el patrimonio es cultural y es de biodiversidad y casi siempre la cultura humana va unida también incluso a algunas especies, ¿no? Y en la conservación de todo ello, pues redunda en que estás visitando un museo al aire libre. Tanto las especies, que además está vivo, que entran y salen y que salen especies, y que además nos vamos a salir con una mirada más amplia y con una cronología más amplia, y vamos a ver lo que no hemos podido ver. Muchas personas, yo soy más mayor y sí recuerdo esa costa mejor, en mejores condiciones, pero los que son más jóvenes, como tú, Víctor, pues ya lo habéis visto así, y que podáis verlo como los vimos otros o lo vieron los que ya no están, es muy importante. Y si además asistes a un patrimonio cultural, pues qué mejor, ¿no? Que esta visita a la que animamos al Clos de Galvany, que es un paraje municipal del municipio de Elche, en Alicante, que es todo un ejemplo de qué se puede hacer para recuperar y cómo se puede hacer y cómo es posible lograr algo que parecía imposible y que hoy en día podemos disfrutar. Les invito a verlo, aunque sea por Google Earth, porque ahí van a comprobar lo que estamos hablando, pero también, sobre todo, ir a verlo y que Víctor le explique cómo son todos esos ecosistemas, hay que verlos allí porque no es solamente una imagen, es también la sensación, el sonido, el silencio, eso que nos sobrecoge cuando estamos en un lugar bien conservado. Enhorabuena a todos, Víctor Sánchez, monitor del Clos de Galvany, licenciado en Ciencias Ambientales. Enhorabuena también Juan Carlos Aranda López, biólogo, director conservador de este paraje municipal. Y enhorabuena al municipio de Elche, y también a Aguas de Elche, que está trabajando en esto, y a todas las personas que han conseguido que hoy podamos disfrutar de un espacio pequeño, pero inmenso e infinito por el trabajo que se ha hecho también para el futuro. Muchas gracias por estar en estos encuentros para la biodiversidad, Fundación Acuae, y hasta el próximo encuentro a todos los que nos estáis viendo, escuchando y siguiendo esta senda, que es la senda de la biodiversidad y la senda de la sostenibilidad. Abrazos para todos. Gracias.